El drama que viven los estudiantes chilenos y sus familias es una cosa insostenible. Y que tiene que ver con un sistema educativo chileno que en su estructura, en su base, se constituye en plena dictadura. Suspender la gratuidad fue un propósito muy focalizado. La figura más fuerte, sin la cual no habría podido ser instalado este modelo en la postdictadura, es la figura de Pinochet, o sea, el que crea todas las condiciones. Para hacer la dictadura no ha terminado, de hecho sigue relativamente escondida hasta el día de hoy, pero sigue vigente. Antes la dictadura fue el gobierno de Allende y fue una política totalmente diferente. Era una política para rescatar riquezas para el país y desde el punto de vista de la educación también tenía gran preponderancia y peso la educación pública. Entonces el peso del Estado en la educación era extraordinariamente fuerte. El gobierno de Salvador Allende, la curva de aumento de cobertura era muchísimo mayor que la que han mostrado actualmente. La cobertura en educación superior en esa época, gratis, era muy alta, cubría las necesidades del momento, pero además había un plan orgánico y muy coherente de instalación y de desarrollo de las instituciones dedicadas a la formación técnica, con cobertura nacional y con gran calidad. Después del gobierno de Allende se produce el golpe, se produce el cambio brusco y en el plano de la educación viene una destrucción de la educación estatal prácticamente, que desde el punto de vista de la educación superior se materializa fundamentalmente a comienzos de los años 80. La ley que cambia todo el sistema universitario fuertemente y que permite el lucro con las universidades, que le da el pie a los cambios de toda la educación también, la municipalización, se produce en el año 1981. Hay dos años clave, el año 1980 y 1981. Esos son los años clave en que se hacen un conjunto de reformas, de revolución, diría uno, educativa muy drástica en la constitución, en el sistema de financiamiento, en el sistema de educación superior, en el sistema de administración de la escuela. Y se constituye algo absolutamente nuevo, una ruptura drástica con la historia chilena. Y finalmente, un sistema que tiene múltiples problemas, básicamente un problema que genera segregación social. ¿Cuál era la situación de nuestro país antes de hacer este cambio? Toda la educación pública dependía del Ministerio de Educación, que era aproximadamente como un 60% de la cobertura de educación chilena. Este manejo centralizado de alguna manera del 60% público generaba mucha dificultad de implementación. No nos permitía avanzar, especialmente enseñanza media, a través de el sistema público. Era muy caro y muy burocrático. El sistema antes era público y se traspasaron los colegios básicos y medios del sistema público a uno municipalizado, particular, subvencionado. Para motivar este cambio y funcionara, tuvimos que establecer un mecanismo de financiamiento que fuera atractivo. Y por eso establecimos un cambio al sistema de financiamiento junto con la municipalización, en el cual el Estado pagaba a cada municipio una cantidad, una subvención por alumno asistente a clase. Y el resultado es que a esta fecha, 30 años después de este cambio, la educación pública es casi un 30%, la educación subvencionada es un 60% y la educación particular pagada sigue siendo el 10%. Es decir, el resultado es que durante el gobierno que ha venido después, se ha privatizado más del 50% de la educación pública. Thank you.
nombre es Isabel Rivera, soy la presidenta del Centro Padres del Colegio República Dominicana. El 20 de diciembre nosotros nos avisaron que este colegio se cerraba definitivamente. Nosotros dijimos que no podía ser, aquí habían 288 alumnos, 72 que son de integración, que son niños que tienen problemas cognitivos. Hay una mamá que en este momento está aquí al lado mío, ella fue a averiguar para su hijo, no hay cupo. En ninguna parte lo reciben porque él tiene problemas más o menos severos. Esto pasó el 20 de diciembre. Estuvimos juntándonos esporádicamente hasta el 27 de diciembre cuando decidimos tomarnos el colegio. Lo que nosotros necesitamos en Chile es que los colegios vuelvan al Estado. Dime tú, ¿dónde van a estudiar los niños que son hijos de obreros, hijos de feriantes, de dueñas de casa que a lo mejor no alcanzaron a terminar su educación? ¿Dónde van a estudiar? ¿A qué mamá le va a aguantar el bolsillo de 4 a 5 niños para ponerlos en colegio particular subvencionado? ¿Por qué se hizo esta toma? Por defender la dignidad de cada niño que está siendo pasada a llevar y la dignidad de nosotros como madres. Porque lamentablemente ya no queremos traer más hijos al mundo para que no le hagan lo mismo que le están haciendo a los que tenemos ahora. Básicamente la Constitución dice un par de cosas bien terribles, no sé si puedo explicarlo en tan poco tiempo, pero de partida la educación no es reconocida como un derecho social. Hay un conjunto de derechos en la Constitución que son derechos que podríamos llamar derechos del empresario. Derecho al lucro, derecho a recibir aportes del Estado para financiar la educación, ¿no? Entonces hay como 5 o 6 derechos que son hacia el derecho del empresario de la educación. El modelo, su propósito no es educar a los estudiantes chilenos. Su propósito es que se instale la industria de la educación superior en el país. Para eso funciona todo. Hay muchos intereses cruzados. Aquí hay sectores económicos que se han enriquecido por la educación, que tienen universidades privadas, han hecho grandes inversiones. En el mismo ámbito de la escuela secundaria y básica hay grupos económicos que son dueños de 30, 40 colegios. En este caso, la Constitución Política del 80 significó para el pueblo de Chile un retroceso. Significó justamente tener que pagar por educarnos. Si usted me pregunta si en el año 1981, cuando me tocó hacer estos cambios, 30 años después, ¿cómo iba a ser? Le habría dicho no en esto. Va a tener otra evolución. Porque el resultado de calidad de la educación no se dio a lo que nosotros proyectábamos que debía darse. Entonces es un segundo problema, porque finalmente en la escuela estandarizada, y eso lo dicen todos los investigadores, siempre le va bien a los más ricos y mal a los más pobres. Lo cual no quiere decir que los ricos sean inteligentes y los pobres sean tontos. Entonces lo que se instala en la opinión pública es que los colegios particulares son mejores que los municipales. Ahora, si uno mira dentro de, y eso con datos del Ministerio de Educación, si uno mira dentro de esos resultados, uno ve que en realidad simplemente lo que ocurre es muy sencillo y no tiene nada que ver con la educación, tiene que ver con que los colegios particulares educan a niños de mejor nivel socioeconómico y los colegios municipales educan a niños de peor nivel socioeconómico. Nosotros con eso ya basta y sobra, porque ningún país puede avanzar sobre la base de un sistema que segrega conscientemente. ¿Qué cosa se quiso hacer con el cambio de la ley de universidad y de educación superior? Una alternativa para una masa que terminaba todo en la enseñanza media. Eso se logró. De 200.000 alumnos que teníamos en el sistema de educación superior, estamos sobre 1 millón. Hay que tener presente que de ese 1 millón de estudiantes, la mitad al menos no se titula nunca, pero quedan como ciudadanos chilenos con deuda enorme. Ha habido un fuerte desarrollo de la educación privada, llamémoslo así, ¿no? Y que en gran medida, no toda, pero un porcentaje importante de esas instituciones privadas es un negocio. El 70% de la matrícula de la educación superior chilena se concentra en la educación privada. El problema de la educación superior privada es que no tiene regulación. El Estado nos obliga a meternos a deudas con bancos, con intereses muchas veces superiores a un crédito hipotecario, un crédito de consumo. Fue un foco
muy agudo de la dictadura, destruir la Universidad Nacional, tanto la Universidad de Chile como la Universidad Técnica del Estado. Lo que ha ocurrido con las universidades regionales, que muchas de ellas formaban parte de la Universidad de Chile cuando era una universidad nacional, al desprenderse, digamos, y transformarse en universidades regionales, comenzó, digamos, eso obvio, digamos, que lo central siempre tuvo los recursos, tuvo todo, y esas universidades, digamos, de regiones quedaron en un desmedro y cada vez con menos excelencia académica y cada vez con más problemas, incluso los problemas financieros. Eso en un efecto completamente ajeno a lo que se planteó en la reforma universitaria del año 80. Yo no estoy de acuerdo 30 años después, hoy día, que se mantenga lo de 30 años atrás. Eso estaba bien para ese momento. Esto es un engaño social de magnitudes gigantescas. Y todo esto para que algunos grupos se enriquezcan enormemente. Las bases que rigen hoy día el actual sistema educativo se echaron en aquel momento. Se establecieron en la década del 80. Ahora se cumplen 40 años del golpe militar. Y no ha habido una reflexión ya de que lo que se instaura, digamos, con el golpe militar es este sistema. O sea, aquí simplemente fue una dictadura que lo que hizo, ¿no es cierto?, fue sacrificar sacrificios humanos, muertes de personas, ¿no es cierto?, para instaurar este sistema. La casa central de la Universidad de Chile, donde estuvimos nosotros visitándolo hace unos momentos atrás, fue el núcleo donde se gestaron varias protestas, varias tomas de la universidad en todo Chile para tener una buena educación gratis. Murieron varios compañeros ahí, profesores, compañeros de la Universidad de Chile, alumnos del Valentín Letelier, del Instituto Nacional. Varias personas, varios compañeros murieron en ese instante, en la casa central de la Universidad de Chile. El gobierno de Pinochet nos hizo la guerra, pero totalmente. Y Pinochet lo único que quería era sacarnos muertos, no los quería sacar vivos, quería sacarnos muertos. Y se le dio la pelea como ellos respondieron a nosotros, nosotros respondimos con forma violenta también. Porque tú no le puedes responder a una metralleta tirándole una flor o un signo de paz. De 86 para acá se produce un cambio político, en definitiva, que fue en gran medida estimulado por Estados Unidos. Cuando viene la democracia, en los años 90, se prometió recuperar la educación pública, volver atrás, hacer cambio, porque íbamos en un franco deterioro. Y ahí nacen los gobiernos de la concertación, pero asumen el modelo económico que se venía aplicando. El auténtico neoliberalismo, el más contundente, el más macizo, el que logra realmente amalgamar tanto la variante norteamericana más moderna como la variante más antigua, más vernácula del neoliberalismo, que es la economía social de mercado alemana, se instala con la concertación. Ellos son los que no son los que copian ni dan solo continuidad al neoliberalismo en la dictadura, sino que son los que realizan el neoliberalismo en su sentido más pleno. De hecho, el año 92 se empezó a aplicar el financiamiento compartido. Entonces hoy día en nuestro país se invierte un 7% del PIB en la educación, pero la mitad de ese PIB es plata de los apoderados, de los padres de familia, y lleva como consecuencia a un fuerte endeudamiento de las familias para educar a sus hijos y a una desregulación. Como tenemos tantas necesidades, como la deuda nos agobia constantemente, como los empresarios de la educación nos llaman todos los meses porque tenemos una deuda y si no la pagamos nos quitan las casas, queremos que el Estado se empiece a hacer cargo a través de la estatización de la universidad. El capitalismo, digamos, sobre todo el capitalismo salvaje que tenemos en Chile, ha penetrado de tal manera que se han naturalizado, ya se han naturalizado las diferencias, se han naturalizado un montón de cosas. Entonces, nadie hace un ejercicio de constructivo, ¿no es cierto?, de decir, bueno, o sea, estamos donde estamos, digamos, y para dónde vamos. Recuerda tú que a fines de la década de los 90 se produce una reforma educacional cuyo
que tuvo una gran inversión, pero cuyo único efecto concreto fue aumentar la planta física de los colegios y liceos y extender la jornada de los estudiantes. Más horas de pérdida de tiempo en los colegios. Y eso los estudiantes lo vivenciaron inmediatamente. Inmediatamente sintieron ese vacío, ese sinsentido de aquella cuestión. Y por lo tanto yo sostengo que allí es donde madura de la manera más profunda el sentido antineoliberal de una lucha contra ese tipo de educación. Lo que hizo la Concertación durante 20 años fue profundizar este modelo. O sea, nunca se pusieron los pantalones y enfrentaron a los poderes económicos de este país para efectivamente solucionar las falencias que teníamos a nivel de derechos sociales como educación, salud, vivienda. Eso yo creo que es lo que más le duele al país y que ha sido la base de toda esta explosión, que el 2011 tuvo su aparición, pero ya habían atisbos el año 2006 con la Revolución Pingüina, donde se generó todo un movimiento a nivel de los secundarios que fue impresionante, donde todos salieron de la calle y reclamando precisamente por cambios de fondo estructural en la educación. El movimiento estudiantil lleva varios años, particularmente el secundario. De hecho, el 2001 se funda por primera vez la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios. Se funda el 2001 y se funda con la lógica esta del asambleísmo, digamos, de la horizontalidad y como de esa lógica. Y el 2006, a raíz de la Revolución Pingüina, en donde definitivamente se termina por quebrar con los partidos políticos tradicionales, ya que los dirigentes o representantes de ese momento de los pingüinos del 2006 eran militantes de partidos políticos tradicionales, de la juventud. Ahí se llegó a un acuerdo, una comisión plural, pero las conclusiones que emanaron de ahí después no hicieron caso, mandaron proyectos totalmente contrarios a las conclusiones que habían emanado de esta comisión. Eso fue durante el gobierno de Michelle Bachelet. Y el otro grande fue el año 2011. Ahí fueron, que jugó el papel fuerte fue la CONFECH. Pues si tú ves los documentos de 2011, estaba claramente planteado la. Siempre se unió a las transformaciones de fondo, que es lo que plantea la dirigente estudiantil hasta ahora. Todo este movimiento por la educación pública, por erradicar el lucro, la gratuidad, regular el sistema, el que se privilegie lo público por sobre lo privado, que lo público sea el eje articulador de un sistema, todo eso irrumpe desde los estudiantes. Pero rápidamente, con el transcurso de la semana, se transforma en un movimiento ciudadano, donde se pliegan los profesores, padres y apoderados. Las tomas del 2011 partieron desde el mundo secundario y se fueron juntando con las propuestas del mundo estudiantil universitario, que tenían ambas una connotación muy particular respecto a los otros movimientos que se habían dado en años anteriores, porque las movilizaciones del 2011 criticaban no solamente la forma, sino el fondo. Hacían una crítica y pretendían cambios estratégicos, cambios fundamentales de modelo. Esos niveles de maduración, de reflexividad, de conciencia, incluso en términos más tradicionales, ya están bastante claros. O sea, ya hay un sector importante de los estudiantes que entienden que el tipo de lucha que están dando es una lucha que tiene consecuencias mucho más allá de su espacio directo y que no tiene que ver únicamente con mejoras parciales, sino que en el fondo, al estar planteando cuestionamientos al sistema educativo, le están planteando cuestionamientos al modelo en su integralidad. Del 2006 hasta ahora, efectivamente había un avance cualitativo en cuanto a las demandas, que ha sido tremendo, particularmente porque hemos pasado de reivindicaciones puntuales a demandas estructurales. El fin al lucro es algo que se instala desde los movimientos sociales, desde el movimiento estudiantil,
y que pone en crisis absolutamente lo que hasta el minuto habíamos vivido, que era profundización del modelo neoliberal. Técnicamente es muy compleja la cosa que ocurre en educación, sin embargo, fue resumido en dos palabras, no al lucro, en tres palabras, no al lucro, y eso permitió que todo el mundo lo entendiera y todo el mundo se focalizara. Y nosotros, que es lo que dijimos como padres y apoderados, bueno, pongámosle fin al lucro, pero también pensemos que lo que rige hoy día en Chile es la constitución política. Cambiemos la constitución política. Y lo empezaron a decir todos los sectores. Y van a ver, cómo cae la educación de Pinochet, ¿no? Es una consigna que sintetiza bien el tema de los pilares que sostiene el sistema educativo. Eso está plenamente vigente, está más vivo que nunca. Y no es solamente la educación de Pinochet, pues, es la salud de Pinochet, es la vida que en el fondo nos entregó esta dictadura y que al final nos tiene como en un tipo de esclavitud moderna. O sea, vivimos para trabajar y efectivamente no tenemos una forma de librarnos de esto si es que seguimos inmersos en este sistema. Esto muestra que todos los llamados subsistemas sociales están verdaderamente conectados en un sistema mayor. De tal manera que, si bien la dictadura tiene mucho éxito en cuanto a neutralizar el movimiento de trabajadores, las otras dimensiones de la vida de los trabajadores, que son sus hijos, que son la educación de sus hijos, quedan abiertas también a la movilización. El movimiento entendido, el país también, yo creo, la inmensa mayoría, aquí son esas bases las que hay que cambiar. Avancemos hacia la educación, no como un bien de consumo, sino como un derecho universal de las personas. Creo que el movimiento estudiantil fue clave en que esto se instalara de esta manera tan clara y que destapara un tremendo drama, porque Chile sí podría construir un camino hacia la gratuidad en educación superior, sin que esto sea regresivo y sin que sea el fin de la educación como anuncian algunos ¿no es cierto?, que están involucrados. Los mismos tipos que hoy día tenemos sentados en los directorios de nuestra universidad son los tipos que están también sentados en el Congreso, en las grandes empresas, son parte de los ministerios. Entonces, al final, aquí es como una gran y pequeña familia que controla todo, hasta los medios de comunicación. Entonces, en cuanto a la prensa, evidentemente sabemos que se va a mostrar lo que el bloque político que está en el poder o lo que el bloque en poder en su conjunto está pensando y siente con respecto a las movilizaciones. Por lo tanto, para nosotros no es sorpresa y sabemos que siempre en una marcha de la Tercera o el Mercurio va a salir el tema de la violencia o las divisiones internas del movimiento estudiantil, etc. Nunca TVN o Chilevisión va a ir y hablar directamente con un estudiante, porque ellos van a otra cosa y simplemente es dejar mal al movimiento. En cuanto al tema de la violencia puntual, nosotros somos férreos defensores de la autodefensa. Nosotros creemos que es un derecho el defenderse de una violencia que está permanentemente haciendo su efecto. Carabineros muchas veces está ahí haciendo presencia, reprimiendo a la gente que no está haciendo nada, y todo esto para provocar a las masas. O sea, más que nada la violencia que se produce no es violencia, es autodefensa. Bueno, eso tiene que ver también con la rabia, con la exclusión, con un sistema que lo que ha hecho es segregar y dejar a la gente aislada, no escucharla, no darle respuesta. Por lo tanto, cuando vemos un chico de 14 años que está tirando una piedra, sabemos que en realidad es porque existe una represión constante y lo que está haciendo en el fondo es defenderse. Lo vemos también como una herramienta política. Creemos que el tirar una piedra, hacer una barricada, es una herramienta política y mientras sea efectivo y sea útil para el movimiento social, es válido. Para mí, ideológicamente, creo que es un error identificar al enemigo, al Paco, al carabinero que está ahí. Ahora, claro, hay carabineros que parece que les gustara y lo disfrutan de una manera pero increíble el abusar de otro ser humano, solamente porque tiene el uniforme. Pero yo, que tengo conciencia, no puedo ver que ese es mi enemigo.
hay una sensación de reclamar por todo, digamos, que antes no existía en este país. Entonces hay una sensación de que quien no protesta y no actúa con violencia no obtiene resultados. Y los estudiantes fueron los primeros que partieron con eso. 2011 fue lo cúlmine de todo un proceso que venía anteriormente y que generó esta lógica del que no llora no mama, es el que no se moviliza no consigue nada. Ahora se está discutiendo qué sociedad queremos en todos los colegios. Eso no pasaba antes. El cómo los estudiantes se apoderan, cómo la juventud se apodera del movimiento político, el cómo se construye la nueva sociedad, cómo nos tomamos el poder. Esas discusiones se están realizando hoy día. O sea, el gran logro de este movimiento no fue un logro político, en el sentido de que no hubo cambio de leyes, pero yo creo que básicamente el logro se dio en el plano de lo ideológico. Y el tema de educación llegó, se instaló en el debate nacional y no quiere irse. La inmensa mayoría de los chilenos y chilenas piensa que el Estado debiera tener un lugar mucho más preponderante. Estoy hablando del 80-90%. Dice que la educación debiera ser estatal y cuando es privada debiera ser muy controlada por el Estado. La afirmación de que hay que eliminar el lucro en las escuelas y en las universidades cuenta con un apoyo en la opinión pública de un 80-90%. Eso es increíble. El tercer punto es la gratuidad. La exigencia de la gratuidad en la educación superior, sobre todo, cuenta con un apoyo de un 90%. Entonces son tres temas que uno mira y dice, esto no estaba antes del 2006 y del 2011. Requerimos sin duda en nuestra sociedad moderna una mucho mayor interconexión entre el mundo de la educación y el mundo de la empresa, porque la educación cumple un doble propósito, es un bien de consumo. El 2012 yo pienso que fue más bien una decisión, no, de hecho no hubo ninguna reforma importante, hubo una decisión que habrá que aquilatar con los años, con la historia, porque fue una decisión muy peculiar dentro de la historia social de este país, que razonadamente los actores del movimiento dijeran, no podemos sostener este ritmo de movilización, vamos a contener la fuerza y vamos a prepararla, aquí tocamos techo con respecto a lo que podemos hacer con esto, hay algo más que tenemos que hacer de manera sumergida. O sea, ahora es mucho más difícil que en el 2011. Que eran marcha tras marcha, la autorizaban, ahora ya que no son autorizadas la mayoría, algo mucho más tenso el ambiente, o sea, ya no, ni siquiera alcanzáis a marchar una cuadra y ya están todos reprimiendo. Así. Evidentemente hemos cambiado la estrategia, pero hay que entenderlo porque de la siguiente forma, nosotros sufrimos una derrota táctica. No conseguimos educación gratuita, nos desalojaron los colegios en Toma, echaron a varios compañeros de los colegios, es decir, sufrimos una derrota táctica. Pero a nivel estratégico hemos estado desarrollando una perspectiva futuro mucho más amplia, que tiene que ver con, por ejemplo, cómo nosotros entendemos que el movimiento estudiantil es un movimiento que hoy en día está articulándose en perspectiva de convertirse en movimiento social. Y en perspectiva también de cambiar realmente un sistema determinado económico, político y cultural. En ningún país del mundo, ni en la historia de la humanidad, ha existido un movimiento que cautive el 90% de la población por 3 años. O sea, el 2011 fue un gran hito. Pienso que para la historia de Chile va a quedar marcado como tal. Pero, sin embargo, eso no significa que la movilización se haya dejado, no sea válida o haya pasado su minuto. Lo que nosotros creemos es que el movimiento estudiantil, igual que al resto de los movimientos sectoriales, va a ir avanzando a medida que va avanzando el movimiento social en su conjunto y además a medida que van pasando las generaciones. Yo me llamo Violeta Morales, soy la presidenta del Centro de Alumnos del Liceo Industrial Chileno Alemán. Este está en Toma desde el día miércoles y estamos pidiendo mejoras en infraestructura. Lo que nosotros queremos son soluciones a lo largo del tiempo.
No que sea una generación, sino que para todas las generaciones. Más que la dictadura, nosotros nos marcaron muchas cosas que quedaron de esa época. Toda la educación que ahora está estamentada fueron cambios que se hicieron en ese tipo de dictadura. Claro, en estos minutos está muy pasivo el movimiento, pero yo tengo la fe de que este año se va a poder repuntar este tipo de movimiento. Por partes de tomas, de movilizaciones, porque ya estamos cansados y estamos agotados. Estamos agotados de que esto siga y de seguir perdiendo generaciones de estudiantes que quieren cambiar la realidad de este país. Que sabemos que tenemos que perder algo para poder ganar algo mayor. Nosotros entendemos que es necesario que ellos se movilicen por conseguir esa demanda interna, pero también es necesario dejar en claro que todas las problemáticas puntuales o domésticas que hay en la educación tienen que ver con una raíz en un problema mucho más profundo que tiene que ver con un tema sistémico. Y eso los chiquillos lo tienen claro, lo tienen entendido y saben que a medida que van luchando por las reivindicaciones internas también van teniendo en perspectiva que existe un problema mucho más estructural. Pero ¿cuándo de verdad se va a ver que esto ha significado un cambio? Cuando nosotros veamos que las propuestas son realidad, cuando no le pasemos recursos fiscales a particulares para lucrar con la educación de los niños y cuando este país vaya justamente oxigenándose, dejando esos enclaves dictatoriales. Pinochet hoy día nos pena en la movilización, nos pena en las leyes laborales, en las leyes educacionales, en que a los mismos estudiantes, que ahora tú mismo ves que Carabineros se está llevando detenido justo en estos momentos, hasta en eso nos lleva, po. Que no pueden estar acá sentados, conversando, porque es raro que los estudiantes se puedan conversar. Entonces, de esa represión diaria que nos dejó Pinochet hoy día, eso hoy día nos pena. Carabineros está actuando hoy en día como una fuerza prácticamente autónoma. Nosotros siempre hemos bromeado y hemos hablado de que en Chile nunca ha sido necesario tener un partido de ultraderecha porque tienen el mismo control sobre las instituciones, por ejemplo, como Carabineros o sobre los militares. Entonces, para ellos siempre ha sido fácil el poder imponer siempre una verdad, imponer siempre en ese sentido su visión sobre la necesidad de la visión del pueblo en su conjunto. Y nosotros lo seguimos viendo a diario con la persecución política, con los seguimientos, cuando hemos tenido, por ejemplo, compañeros que han sido violentados, han sido golpeados. Lo vemos hasta el día de hoy con los residuos que van quedando de lo que fue la dictadura, que lo vemos muy impregnado en nuestra sociedad en el día a día. Nunca hemos pensado que los estudiantes solos vayan a cambiar Chile. Nos queda todavía mucho camino por recorrer porque tenemos problemas en la salud, porque tenemos problemas en la vivienda, tenemos problemas de sueldo mínimo. Hemos logrado unificar esto en torno a un objetivo común y creo que ese es uno de los grandes valores que tiene hoy día todo este movimiento, que empieza de nuevo a caminar. Creo que todavía estamos como balbuceando ya lo que pudieran ser las propuestas de una nueva sociedad o lo que nosotros queremos que se transforme. Obviamente lo que yo hoy estoy haciendo a niveles estudiantiles secundarios lo voy a seguir haciendo a niveles universitarios y cuando me titule y cuando termine la universidad siendo profesional, siendo trabajadora, voy a seguir en ese sentido luchando desde cada frente al frente determinado en donde yo esté en ese momento. Para mí la lucha es una lucha continua que tiene que ver con construir un mundo distinto. Reformas van a haber. Si es una gran reforma, entendida como victoria en los movimientos sociales, va a depender de ellos. En el gobierno que sigue, va a tener que ser prioridad uno la imposibilidad total de lucro. Debiera ser también un avance en transición hacia la gratuidad. No, yo creo que la gratuidad para todos en educación superior lo veo que es imposible. El mecanismo es que tiene que ser gratis o no tan gratis para según los recursos económicos. Vamos a tener presiones. El gobierno que siga por delante va a estar muy complicado en materia educacional, va a tener una presión muy fuerte en este sentido. Y yo creo que llegado el momento, los cambios que van a venir hacia adelante, no creo ningún cambio sustancial. Yo creo que van a ser cambios, no más con algunos cambios, algunas modificaciones, evolución de lo que se ha hecho ahora. ¿Eso es bueno o malo? No, yo creo que es bueno. Cuando
cuando le preguntan a la gente si cree que ha conseguido algo con las movilizaciones, la inmensa mayoría de la gente dice que no. ¿Sí? O sea, nos movilizamos, no conseguimos nada, no cambiamos la ley, no cambiamos nada. Cuando le preguntan a la gente, esta pregunta es muy interesante, si ustedes creen que se va a cambiar algo, la inmensa mayoría de la gente dice que no se va a cambiar nada. Y la razón que dan es básicamente los intereses económicos, en las universidades, en los colegios. Hasta ahí queda una imagen muy, muy negativa y pesimista. Sin embargo, cuando le preguntan a la gente qué hay que hacer, el 90% de la gente dice que hay que seguir movilizándose. Y yo diría que esa es la paradoja chilena, que es que en realidad estamos obligados a movilizarnos, porque si no nos movilizamos esto va a estar mucho peor, pero vamos a tener que aprender a movilizarnos sin la perspectiva de la reforma inmediata. Nosotros no tenemos esa posibilidad en Chile, tenemos un sistema fragmentado, tenemos un sistema político que está alejado. Entonces, esa es la paradoja chilena, no sabemos qué va a pasar. Pero hay que abrirse a mirarlo.